Muy bien, estamos nuevamente con José Luis Yavar, que vamos a reseñar la otra guitarra que tiene. Es esta Reverend. Contame, José, ¿qué modelo es? Esa se llama Reverend Bookshop. Ahí está. Que vendría a ser, o sea, Reverend tiene varias líneas, tiene una que tiene todas más o menos la misma forma. Sí. Con diferentes estilos de micrófonos. Esta es la que se parece, digamos, o tiene sonido a Telecaster. Entonces, originalmente, este es el micro de fábrica. Tipo Telecaster, y acá trae un... Originalmente trae un micrófono como lo de las Gretsch. Ahí va. ¿Eh? Después tienen combinaciones de esto mismo. Los tipo, o sea, mini humbucker. Vos decís los tipo TV Jones, ese tipo de micrófono. Tipo TV Jones, ah, ahí sí. Está. Eso sería... Eso es lo que venía de fábrica. ¿Eh? Ahí está. Después tienen varios modelos similares en donde tienen humbucker en los dos lugares, o dos P90. Sí, yo he visto algunos modelos, sí, de estas, sí, guitarras, y está muy buena la estética y, sí, y, la los muebles. Sí, la estética está buenísima porque de alguna manera son distintas, pero tienen un look and feel que no es, no es raro, o sea, es familiar, es como una mezcla de esto, si lo veo la forma, como una mezcla de Gibson y Fender. Sí. En el cuerpo, en las líneas, la pala. No es tan distinta a una Fender. Sí, no, la clavija 6 en línea, fundamental. Sí. Un solo baja cuerda, cosa que está bárbaro, porque dos baja cuerdas es innecesario. Sí, no, y no, lo bueno que tiene esta marca de guitarras, que originalmente era un fabricante de micrófonos y un fabricante de guitarras, y se juntaron y planearon hacer una muy buena guitarra en el entorno de los... por debajo de los $1000 en origen. Claro. ¿Ah? Entonces, lo interesante, más allá de la guitarra, es que la compañía solo se focalizó en eso y sueltas una gama de guitarras. No hay guitarras top, ni guitarras light, ni guitarras entry level, ni nada. O sea, claro. Son todas más o menos iguales. Claro. Y si no, si quieres más cara, no hay. Claro. Y más barato tampoco. Está bueno eso. Entonces, claro, del lado del usuario está bárbaro porque... uno ve en otras marcas que tienen un rango de guitarras muy grande, que de repente te dicen, bueno, en la mexicana no te pongo los fierros buenos porque si no me vas a comprar mexicana, si no me compras americana. Exacto, lo que hacen con los micrófonos. Claro, con los micrófonos, pero lo hacen en pequeñas cosas también. Dicen, por ejemplo, no te pongo el switch bueno que sale 20 centavos de dólar menos o más, y lo pongo en la de Estados Unidos porque, claro, de alguna manera tengo que diferenciar entre distintas líneas de productos mismos. Sí, sí, sí. Entonces, lo bueno que tiene para el usuario es que estas fábricas que solo hacen una gama no escatiman opciones. Entonces, generalmente te dan en un paquete razonable muy buenas cosas. No, estéticamente, aparte, luce súper bien la guitarra. Sí, la verdad que está. Y si entran en la web, hay opciones estéticas distintas también. Vamos a mirar como un poco ahí. Tres o cuatro cosas. Esta está muy bien porque me gustó el brazo de maple. Ahí va, contame la vos me estabas diciendo de las maderas del cuerpo. Vamos a empezar con las maderas del cuerpo. Sí, están... Estas guitarras en realidad originalmente empezaron a usar todos en Estados Unidos, pero después en un momento mandaron la producción a Corea, y lo que hacen es hacen el 95% de la guitarra en Corea, las llevan a Estados Unidos y ahí en la fábrica hacen el ajuste final. Claro. El ajuste final es lo que muchas veces uno le echa en cara a las guitarras más baratas. Sí, que sí. No les limaron los trastes acá y cuando metes la mano te cortas la mano. Sí, que vienen mal ajustadas de fábrica. Entonces yo esta la compré. La compré por internet en Portugal. Se la mandaron a mi hermano en Barcelona y él me la trajo en avión. Y yo la saqué del estuche y estaba impecable. Claro. O sea, genial. Acá se ve una marca en la lapicera de un humano que la controló. Ahí va. ¿Ah? Y la guitarra, o sea, lo que está muy bien, esa de... Todas salen menos de 1000 y esa es como de las más baratas en realidad. Pero me gusta pensarlo que es como una guitarra como de trabajador de la música, porque sí. No tiene firuletes, pero hace su trabajo, afina perfecto. Sí, y sí, volumen, tono, llave y otra cosa. Sí. ¿Qué maderas tiene el cuerpo? Me estabas hablando de... Sí, las maderas del cuerpo, estas son de corina, es lo que habitualmente usan en las guitarras, que me pasó que toqué el primer acorde y es fantástico cómo sentís que resuena ese acorde en la madera. Transmite, no sé qué efectos tendrá, pero
Transmite la resonancia muy bien. Sí, transmite muy bien. ¿Y la tapa de qué es? ¿No te acordás? La revisamos y ponemos en tal caso una etiqueta ahí sobre eso. Y está en este caso brazo de maple, está muy cómodo. Lo que tiene, que es medio gusto del consumidor, es que la forma del brazo es como media gordita. Sí. Y es igual en todos los modelos. O sea, cambian todo lo demás, pero los brazos siempre tienen como la misma forma. Hay algunos que son colados y otros atornillados, pero... Brazos finitos, no. No, o sea... pero está muy bien, o sea, no... A mí me pareció cómodo. Sí, es muy cómodo, no es para nada malo eso, ¿no? Sí. Pero es como cuestión de gusto, si la gente... prueba una y no le gusta, ninguna le va a gustar. Claro, obviamente. Este, ahí tiene hueco para ajuste del alma, que está muy bien. Sí. Hay un acceso bárbaro ahí, perfecto. Y después lo que está bien es de fábrica, ya te traen clavijas con traba. Con traba. Que son genéricas, pero andan bien de bien. Sí. Yo las probé también. Además está muy bien, o sea, las piezas son genéricas, pero no tienen ese look and feel medio trucho que tienen algunas cosas. Digamos que de las cosas de sport que le dicen, están muy bien elegidas la calidad. En realidad lo destacable es eso, que han logrado hacer una guitarra con partes con la calidad adecuada. Claro, exacto. A un precio correcto. A un precio razonable, sí. Y súper razonable. Estos son el puente y esto es lo original, un Toniomatic. El micro está muy bien. Esto depende del usuario de Telecaster. Este micro es un poco, tiene un poquito más de, tiene un poco más que de lo normal, de lo estándar. Lo podemos ir en 2 segundos. Sí. Y es un poco más sucio, digamos. Ahí pero está. Bueno, eso según cada uno. A mí me encantó. Y tiene este control acá arriba que yo ya probé que era de contabosques. Sí, esto se llama ¿cómo es el tone? Bass Control es el nombre. Y en realidad es la misma idea que uno tiene en pasar los micros de single a doble, pero en vez de tener un switch que mecánicamente cambie algo del micro, vos tenés un control que es como que le da carácter más single coil o más humbucker. Y entonces está perfecto porque te permite elegir el punto justo que a vos te sirve. Sí. Y básicamente funciona, suena mucho mejor que hacer el split. Claro, básicamente electrónicamente, ni lo desarmé, pero lo entiendo cómo funciona. Es un filtro paso alto, un condensador en lugar de estar en paralelo a tierra, está en serie y los tipos con el potenciómetro lo van dosificando, lo podés dejar completamente a un lado o lo vas activando a poco y ahí es que empieza a recortar graves. Sí, sobre está todo bueno. con distorsión. Ahí sentís. Ahí es donde uno realmente a veces escucha como la guitarra que la distorsión queda como muy gorda, claro. Demasiado, y le recortás un poquito y vas probando ahí cosas. Probando a ver si están buenas. En la Yamaha Raptor tiene una idea similar, pero en vez de lo hacen con un push-pull también, que no hace split, sino que hace este tipo de cosas de ecualización. Exacto. Y realmente es muy funcional. Está bueno. Está genial. Tenés volumen y tono. Volumen y tono. Me gustan las perillas esas, me gustan mucho. Sí, esas se las cambié. Esa es la original. Esa es la original. Esa es la original. Okay. ¿Cambiaste las perillas? ¿El plate lo cambiaste o viene así? No, y el plate es el clásico de Telecaster, pero yo... ¿Hiciste ahí un...? Sí, hay un tipo que se llama Router, creo, que hace estos plates inclinados y la verdad que... Está buenísimo. Está buenísimo porque, o sea, está todo bien con lo vintage, pero de la Telecaster al Stratocaster es muchísimo más fácil cambiar de micro en la Strato que en la Telecaster. O sea, y eso en realidad es un fallo de diseño, o sea, es una mejora posterior. Claro. No podés evitar eso, o sea, no. Y le pasa a mucha gente que cuando quiere pasar del micrófono del puente al del neck, claro, tenés que meter la mano en el medio y moverla para adelante. Claro. Y eso es... para hacerlo rapidito está mucho mejor esa inclinación. Sí, con un poco de inclinación ya hace el asunto mucho más fácil.
Genial. Bueno, la guitarra está muy buena, la verdad. El puente funciona bárbaro, se ve sólido, afina muy bien, calibra bien y cumple la función, porque evidentemente resuena bien el instrumento, así que sí. Proyecta muy bien el sonido. Genial. Y adentro tiene potes alfa. Ahí está. Están bastante bien. Tiene de serie, viene con esto, con treble bleed. Sí. Y qué otra cosa más. Y después en los últimos modelos tienen algún par de novedades. Este modelo ya tiene como 4 años. Claro. En los nuevos tienen unas opciones de con maple tostado. Ah, eso está genial. Genial, y creo que maple toast. Ahí va. Que yo he visto otras guitarras con maple toast y te cobran $500. Cobran mucha plata, porque mucha es plata. Un proceso que le hacen el maple de secado y bajo presión que lleva un laburo y una maquinaria, y está bueno. Y supongo está que bueno. Le da más estabilidad al final. Le da más estabilidad, la idea es sí, secar la madera lo más posible antes de armar así el instrumento. No, está genial. Y bueno, después, esto es de los antiguos, pero en las nuevas, por ejemplo, tenés un enganche de 6 pernos. Mirá. Y también en las nuevas, lo que tenés acá es un conector en el jack que es con 2 puntos de contacto. Ah, está bien eso. Que es una de esas cosas nuevas que están saliendo, que parece muy razonable. Sí. Yo nunca lo probé, pero así en el papel parece que... Está bueno, queda más firme el plug. Y tiene el rebaje en la madera para el lado del cuerpo que la hace más cómoda también. Sí, esto está genial. La verdad que la guitarra es súper cómoda. Yo de ensayo la dejo en el estuche y la saco y está exactamente igual de afinada. Buenísimo. Muchas veces no tengo que afinar en un recital. Cosa que está bien. Eso está perfecto. Es más, muchas veces digo, voy a llevar otra guitarra que tengo, que tiene un estrato, que es más vieja, más cara y no sé qué. Y la sensación de decir, pero voy con esto que voy a lo seguro. Claro. Siempre me quedo con eso. Ahí va. Bueno, felicitaciones por la guitarra. Claro, y después acá tiene la. No sé de qué material es, pero también está muy bien la. Habría que investigar si es de grafito, capaz. Puede ser. Tiene pin. Y después en esta guitarra lo que yo le hice fue, además de cambiarle esto de acá, me dio la curiosidad porque yo he visto, vemos muchos artistas que usan otras combinaciones de Telecaster y tenían un humbucker acá arriba. Claro. Entonces, lo que probé, pero por curiosidad nomás, era ponerle un humbucker acá, un set lover, y anduvo bárbaro. Pero lo que me pasaba es que el carácter de un micro y del otro eran tan diferentes. Era como tener dos guitarras. Que era como tener dos guitarras y se me hacía un poco raro a veces. Entonces le puse este es un Seymour Duncan Fat Cat. Sí. Que es un P90. Y la verdad que se lleva mucho más más de la mano con estos sonidos, ¿no? Claro. Tiene un carácter más agudo también. Pero está muy bien y no tiene mucho ruido. No sé si es porque tiene la carcasa. Está genial. Sí, debe tener la carcasa de metal por arriba y por abajo. Y solo lo deja, digamos, blindado. Y debe salir con un cable. Sí, sale con cables blindados. Muy bien mallado, aparte los cables nunca. Sí, sí. Y la verdad que está perfecto. Y además le da un look ahí que está buenísimo. Está genial. Lo que sí está bueno es tener el agujero tipo humbucker, porque te permite, en caso de que quieras hacer cambios, mucha más reductibilidad, porque los micros estos tipo Gretsch en realidad son de tamaños muy específicos. Son más pequeños. Sí, no siempre son compatibles el TV Jones con el de otra marca. No, no. Entonces es como que es difícil. Es complicado, sí. Pero la verdad que no tengo contento con nada. Con la adquisición. Sí, y ahora están trayendo acá y ya vi alguna gente que tiene alguna guitarra más de este. Es verdad, pues está trayéndose. Sí, está muy bueno eso que esté pasando eso. Muy bien, José. Bueno, gracias por la reseña. Gente, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.